Porque claro, sí, para un shock tiene que haber conciencia de que algo no puede sostener y eso me impacta. Un shock solo podría suceder pues, cuando hay esa conciencia. Este es otro libro que os lo recomiendo, de la doctora Stephanie Mines, doctora en psicología, medicina energética, y ella utiliza un método de sanación del shock y el trauma a través como de contacto. Y es muy interesante cómo ella habla de lo que es el shock y cómo lo diferencia entre shock y trauma. Dice que el shock es como es un trauma gigantesco. Dice, cuando se produce un trauma nos golpea y nos hiere, pero cuando se produce un shock nos parte en un millón de pedazos y se necesita mucho tiempo para encontrarlos todos. La evaluación del shock depende de una medida esencial, de la cantidad y calidad de los recursos disponibles. O sea, cuanto más escasos sean los recursos, más impacto tendrá esa experiencia. En ningún momento de nuestra existencia contamos con menos cantidad de recursos que durante nuestra vida prenatal y durante nuestra infancia. Se ha comprobado también que el bebé no solo siente dolor, sino que es mucho más intenso que el que pueda sentir un adulto. Dice, durante varias semanas los fetos y los recién nacidos tienen los mecanismos de transmisión del dolor, pero no los mecanismos de inhibición, por lo cual están en una situación que se llama de hiperalgesia fisiológica. Quiere decir que cualquier estímulo que sufran les va a doler mucho más. Y esto es desde esa perspectiva del cerebro, digamos. No lo he ido, os lo he ido diciendo, pero aquí abajo, cuando veáis estas anotaciones, es porque en el blog, si lo buscáis así, lo vais a encontrar. Entonces, esto lo he sacado de una conferencia del doctor Francisco Reynoso, médico especialista en anestesiología y reanimación. En el blog podéis encontrar esta conferencia, es muy bonita, muy interesante. Bueno, esta es una imagen muy famosa que ha sido tan normal. Esto es nacimiento normal, todo normal. Bueno, todos felices. Sin sí mismo. Pero ¿cómo está el protagonista? Bueno, hay dos protagonistas, el parto, el padre, pero y el hijo que está naciendo con esta expresión. Es como, hay algo que nos estamos perdiendo aquí. El punto de vista del hijo no lo estamos teniendo en cuenta. Esto está en el libro de Frédéric Le Boyer, Por un nacimiento sin violencia, en el 1974. Es un libro muy bonito. No es al niño a quien hay que preparar, sino nosotros mismos. Son nuestros ojos los que tenemos que abrir, es nuestra ceguera la que tiene que desaparecer. ¿Qué ha ocurrido con esta manera de ver que la conciencia se desarrolla con el tiempo? Pues que no se ha contemplado el dolor del bebé y se han hecho intervenciones sin considerar que hay alguien ahí que puede estar sufriendo. Y David Chamberlain dice, la negación médica de que los bebés sienten dolor se ha hecho bastante patente en la práctica de la cirugía infantil sin anestesia. En los dolorosos rituales que se practican en las unidades de cuidados intensivos neonatales, en los rutinarios dolorosos procedimientos del parto y en la mutilación genital de los recién nacidos varones. No se ha considerado que puede sufrir. Esto lo dijo en el 98. Bueno, he recogido de este libro de David Chamberlain
algunos casos que pone de experimentos que no tenían en cuenta el dolor del bebé. Y cosas tan raras como, pues, por ejemplo, se estimularon a 75 bebés con un imperdible sin punta, bueno, a intervalos, pero desde que nacieron hasta los 4 años, ahí a ver si le duele o no le duele. O bueno, este es un caso que salió en los medios de comunicación en Estados Unidos en el 86-88. Son los casos de dos niños diferentes que nacieron prematuros y los dos fueron operados sin anestesia. Y los dos casos tuvieron problemas. Uno de los niños, que había nacido en la semana 25, murió 5 semanas después. Y lo operaron, a los dos los operaron sin anestesia. Uno murió 5 semanas después y el otro adquirió una fobia de por vida a los médicos, los hospitales y a cualquier tratamiento médico. Esto salió en los medios y fue rompiendo el silencio que había reinado durante 150 años. Se había considerado que el bebé no sentía dolor. Y al mismo tiempo salían unos estudios a la Universidad de Oxford en Inglaterra demostrando la relación que se había ocultado entre operar a los bebés sin anestesia y el shock físico que producía la muerte al cabo de pocos días. Eran pruebas que se habían estado ocultando. O sea, la práctica de operar a los bebés sin anestesia los había estado haciendo daño y matando, y esto se había ocultado. Y también se hicieron experimentos para comprobar si dentro del útero pues sentía dolor. Al principio las operaciones intrauterinas se hacían sin anestesia porque se pensaba pues que no sentía dolor. Se pensaba que serían demasiado primitivos para experimentar dolor. En el 94 se hicieron estudios para medir las reacciones de estrés en 46 fetos durante transfusiones de sangre intrauterinas. Después de 10 minutos de practicar una cirugía invasora, se descubrió un aumento del 590% de beta-endorfinas y del 138% de cortisol, lo cual indicaba que los bebés intrauterinos experimentaban dolor. Este es uno de los pioneros en la sanación del trauma prenatal y prenatal, y tanto en adultos como en bebés y en niños. Y él ha observado, dice, los bebés presentan muchos síntomas que tanto los padres como los médicos consideran normales, pero que en realidad son síntomas que se corresponden con el trauma del nacimiento. Esto sería como lo del parto. Solo se ha conocido un parto en hospital y uno se tiene que ir a otro tipo de parto para saber que hay otra manera de parir. Hay gente que ha observado que lo que tenemos por comportamiento normal en bebés, en neonatos, no es tan normal. Ya son síntomas, ya está expresando un shock. Entonces, esta gente está trabajando con una sutileza muy, muy admirable, ¿no? No voy a poder con todo. No pasa nada, que sí. Todo está bien. Bueno, he recogido esta experiencia de la doctora Wendy Ann McCarthy, de ese libro, porque habla de cómo ella despertó. Y ella despertó yendo a una conferencia del doctor William Emerson. Lo he puesto porque me gusta como llevar esta energía, ¿no? Porque son las energías del principio. Y vamos a resonar con ese impulso, ¿no? Asistí a la conferencia y mi manera ordenada y encasillada de entender el mundo y a los bebés pronto cambió por completo. El doctor William Emerson presentó un innovador trabajo psicoterapéutico con bebés enfocado en el trauma del nacimiento. Y claro, ya se pregunta, a ver, ¿qué es trauma del nacimiento? ¿Psicoterapia para un bebé de 3 meses? ¿Qué es eso? Dice, Emerson mostró un vídeo de una sesión de tratamiento con un pequeño bebé que estaba representando los patrones de movimiento y expresiones emocionales asociados
con la parte difícil de su nacimiento. O sea, cuando se acompaña a bebés y a niños también, pero en este caso a bebés, con esta conciencia de que hay conciencia, dice, parecía que el dolor y el bebé, ay, perdón, el doctor y el bebé tenían una comunicación íntima acerca de lo que había sucedido. Ahí estaba pasando algo. En ese momento sentí la presencia del bebé, su capacidad de comunicarse con el doctor y de entender lo que éste le comunicaba. Se estaban comunicando el bebé con los gestos y el terapeuta comprendiéndole y dándole guía, ¿no? Emerson le dijo en silencio al bebé cuán parecida era su experiencia actual a un momento especialmente difícil en su nacimiento, sintiendo empatía con la experiencia del bebé. Y en un punto el recién nacido mostró una profunda y silenciosa quietud mientras veía al doctor a los ojos y comprendí que su expresión era de gratitud. Parecía estar comunicando su aprecio por estar con él en ese lugar y por comunicarse de esa manera. Es como, por favor, gracias, alguien me entiende y me puedo comunicar. Esto es tremendo, ¿eh? Observé algo en dicho intercambio y en la expresión del niño que nunca había visto en los bebés y me transformó. Creo que estuve abierta para percibir la escena porque estaba ante alguien que creía en su posibilidad. Esto es muy interesante. ¿Por qué? En una terapia, si el terapeuta, o sea, hasta donde llega el terapeuta, inconscientemente el paciente se va a abrir o no se va a abrir más, porque habrá una inteligencia subyacente que no, ábrete hasta aquí, más no, porque no es seguro. Entonces, qué importante que es tener estos conocimientos para poder apoyar a los pacientes, sea la terapia que sea, porque si una terapia, su objetivo es ayudar a sanar, si realmente ese es el objetivo, la persona puede ir allí y puede ir a su principio y pueden pasar cosas del nacimiento, pueden pasar cosas de la gestación o de la concepción, pero si el terapeuta no está preparado, ¿cómo se apoya? Si el terapeuta no lo ha experimentado en sí mismo o no está abierto a esa posibilidad, ¿cómo sucede? Este es otro pionero en el tratamiento de los bebés, Ray Castellino, dice, nuestra hipótesis es que las actuales normas de desarrollo infantil se basan en poblaciones traumatizadas y no en poblaciones no traumatizadas o que hayan resuelto el trauma. A ver, si va a ser como la lactancia, que sucedió que... Desde referencia eran basados y son en los alimentados. No, tu bebé no está creciendo, dale suplemento. Y resulta que las tablas están puestas para bebés alimentados artificialmente. Y en el parto con la identidad exactamente igual, se tiene la referencia de lo que no es el parto fisiológico, sino el parto medicalizado. Entonces, cuando tienen alteraciones con la epidural, tienen ese escalón, la referencia normativa, es el mismo modelo. Sí. Es que cuando pillamos una cosa, por eso es tan importante, todo el trabajo que se ha hecho en el parto respetado y todo esto, porque podemos entender más cosas con lo que ya se ha descubierto. Este es otro libro muy bonito, Recordando nuestro hogar. Está escrito por William Emerson y otras personas. Es muy interesante como él habla de, dice, los orígenes de las heridas no empiezan en la infancia, sino a partir de los primeros momentos de nuestra existencia. ¿Qué significa esto? Que podemos ser heridos antes de lo que pensábamos, como en lo que hemos visto del dolor. Pero también significa que podemos ser ayudados a sanar antes de lo que creíamos posible. Por eso es importante ayudar a los bebés y ayudar a cómo ha sido su nacimiento,
o ayudar, ¿qué ha sucedido? ¿Eh? Ahora lo veremos también. Bueno, y cómo los traumas prenatales ya vienen como teñidos, filtrados, por lo que haya podido suceder antes. Por eso es importante en el acompañamiento a la maternidad y al parto entender qué ha pasado antes, porque si se puede saber, se puede acompañar, se puede prevenir que en el nacimiento tenga que suceder algo. Algo grave, digamos, ¿no? Que aumente algo que ya haya sucedido antes. Que un mismo sentimiento ya se vuelva a repetir. El shock se produce en el momento de nuestra vida en el que somos más vulnerables. Persiste y se reactiva continuamente a menos que se erradique definitivamente. O sea, lo que haya sucedido, como nos queda tan nuclear dentro, esto crea lo que se llama también el guión de vida, ¿no? Vamos a tender inconscientemente a buscar situaciones parecidas que nos van a despertar unos sentimientos que nosotros pensamos que es aquí, uy, cómo me duele esto, pero me duele mucho y resulta que me está doliendo porque esa vibración de ese momento, con esas circunstancias, está vibrando con lo que ya había sucedido antes. Por eso duele tanto, porque te duele aquí, te duele lo de allá, ¿no? Pero eso es una oportunidad para sanar, no solo lo que está sucediendo ahora, sino lo que sucedió. Y esta es otra oportunidad para investigar qué sucedió. Porque si una manera puede ser, a mí me ha sucedido, analizar hechos cotidianos o sucesos que me han ocurrido, ver qué sentimientos me han despertado, cómo ha sido lo que ha pasado, y como yo ya tengo esa mirada prenatal, decir, ahí que va a tener mucho que ver esto con mi nacimiento, voy a ver, y puedo ver correlación. O puedo decir, aquí ha sucedido algo y allá no sé lo que pasó. Y se pasó esto, que es este mismo sentimiento. Y así he podido descubrir cosas. Con intuición y con sueños de cada uno y con las terapias que sean, ¿no? Este es otro libro muy bonito. El futuro se decide antes de nacer. De la doctora Claude Lambert. Dice, las marcas psicológicas del nacimiento suelen normalmente reactivar y ampliar las del pasado teíno, ¿no? Lo que hemos visto. O en otras, pues se crean nuevas huellas. La impronta del shock y del trauma se graba en nosotros e interrumpe nuestro acceso al sentido del yo. Esto podría tener que ver, por ejemplo, bueno, ¿y por qué no nos acordamos? Si hay conciencia, ¿por qué no nos acordamos normalmente? ¿Por qué los primeros recuerdos son pues, de la infancia a no sé qué años? ¿Y si es tan abrumador lo que sucede? Ya no solo lo traumático, sino la misma vida inicial desde ahí, ¿no? Desde esa vulnerabilidad, que tampoco es vulnerabilidad, hay una potencialidad original, ¿no? ¿Y si lo que sucede es un shock tan grande que lo que hace simplemente es hacerlo inconsciente? Y por eso no nos acordamos. Igual que un shock de adulto, como por ejemplo lo que está haciendo la nueva medicina germánica, ese shock puede quedar inconsciente, no, hasta que no vas ahí y lo comprendes, no se puede librar, pero no te acuerdas o no eres consciente. Y sí, eso y ocurre desde el principio. Y por eso queda esa conciencia, pero queda como inconsciente. Eso es una reflexión mía, ¿eh? Pero puede apuntar por ahí, ¿no? Y esto ya son ejemplos, se me va lo que quería hacer, pero para que veáis, por ejemplo, ¿no? El doctor William Emerson,
dos casos, tuvo dos niños y curiosamente uno está obsesionado, los dos estaban obsesionados con la temperatura, pero uno le gustaba mucho el frío y solamente podía hablar de ir a vivir a Alaska, como si ese fuera el único lugar seguro y significativo de la Tierra. Toda una pared de su habitación estaba cubierta de fotografías de montañas cubiertas de hielos, eternos, bueno. Y el otro niño, en cambio, experimentaba un rechazo muy fuerte, ¿no? Todo el tiempo se sentía frío, no podía entrar en calor y solamente podía pensar en ir, a vivir en un medio tropical. Se descubrió que estos niños venían de embriones congelados. El primero, ese shock le había marcado con buscar ese mismo frío, al segundo le había marcado con huir de ese frío. En ambos casos, la experiencia de haber estado congelados había afectado la confianza de estos niños en sus padres. Imaginad qué trascendental es esta información. El descuidar la ecología de la etapa de las primeras dos semanas de vida afecta a la persona. La persona ya está ahí. En ambos casos la experiencia había afectado la confianza de ellos con sus padres, ¿no? Y tenían muchos conflictos familiares. Después de algunas pocas sesiones de tratamiento, durante las cuales los niños contaban cómo era eso de estar congelados, no sé qué tipo de terapia lo enfocó, ¿no? Pero era como que ellos pudieran conectar con ese sentimiento y se pudieran ser comprendidos, porque esto es muy importante para la sanación. Esa empatía y ese te escucho, cuéntame. Cuando pudieron expresar, fueron perdiendo su obsesión con la temperatura, al mismo tiempo disminuyeron los conflictos familiares. Este es otro caso. Esto lo podéis encontrar aquí. Se titula Sanando la edad de hielo en el blog. Este otro caso también lo podéis encontrar, me lo salto porque si no, no podría, pero es muy bonito también. Por ejemplo, ¿no? ¿Cómo un niño de 5 años, en un juego en terapia, jugaba a hacer un nido con 6 huevitos? Y decía que él contaba que de los huevos iban a nacer pajaritos con los ojos azules como los suyos. Uno de los problemas de este niño era que cuando entraba en el colegio lloraba desconsoladamente y su aprendizaje se encuentra interferido por la angustia. No, Juan no puede ver puntas, desvía la mirada cuando ve una, en una mesa, en un mueble, en la punta de un lápiz. Tenía una fobia a las puntas. Entonces se descubrió que, bueno, sus padres nunca le habían contado su verdadero origen, que era a través de la reproducción asistida. Y entonces se supo que se habían transferido en el útero a él y a otros 5 hermanitos. Como todos anidaron, y 6 es mucho, pues les propusieron a sus padres lo que llaman reducción multifetal, que es, pues bueno, entonces se pasó unas agujas a 3 de los 6 óvulos fecundados, de manera que solo continuó, bueno, de manera que solo continuó en el proceso de gestación 3 de ellos, pero al final solo nacieron 2, él y una hermanita. Entonces, uno se murió de forma natural. Pero este niño vivió cómo mataban a sus hermanitos. Y ese trauma quedó grabado tan fuerte en él que entonces tenía esa fobia con la manera de hacer estas reducciones con una inyección.
le había quedado esta fobia a las agujas y a todo lo que era puntiagudo, ¿no? Por eso su manera de jugar, porque esto es una manera de ver si un niño puede haber tenido un trauma, ¿no? ¿Cómo es su juego? ¿Qué está expresando? Y aquí jugaba a hacer un nido que nadie pudiera alcanzar. O sea, con 6 huevitos, o sea, realmente todo lo que pasó en realidad, ¿no? Voy a pasar esto muy rápido, pero esto es muy profundo, ¿eh? ¿Qué cosas pueden afectar? Pueden afectar, no quiere decir que tengan que afectar, si se puede acompañar o los padres pueden gestionarlo de alguna manera, ¿no? Pero, por ejemplo, que los padres no quieran tener hijos, hay un no ahí inicial. Si se inicia una vida, hemos visto que a nivel celular hay un sí. A nivel celular hay una comunicación del bebé con la madre. A nivel celular el embarazo sigue. ¿Cómo es que la madre o el padre no quieren? Algo está sucediendo entre lo que está ocurriendo en un nivel y en otro. Y el bebé lo siente. Siente ese sí a un nivel y un no tremendo a otro nivel. Pueden afectar problemas de la sexualidad, problemas de la relación de pareja. El caso, por ejemplo, que me he saltado antes, en este caso se descubrió en terapia que los padres tenían un DIU y no querían hijos. Y el niño se acordaba de las discusiones que tenían los padres en todo ese periodo, antes de nacer, por si lo abortaban o no. Y durante toda la gestación tuvieron una relación muy mala como pareja. Y entonces dicen que cuando nació todo azul y se enamoraron de él cuando nació. Entonces a partir de ahí todo fue bien. Y eso quedó inconsciente de los padres. Entonces los problemas que tenía el niño en la escuela, problemas de comportamiento, los padres no entendían nada porque era una familia muy normal. Y cuando surgió que ellos no querían, los padres entonces se dieron cuenta por la reacción del niño, que dice, porque la terapeuta le pregunta, ¿estabais enfadados? No, y el niño grita, estaban muy enojados, y se pone a llorar, y se pone a una esquina. Es un ejemplo muy largo, pero es muy bonito, se lo recomiendo, pero ahora no lo puedo contar, ¿no? Pero ¿cómo cuando en una terapia o los mismos padres, al darse cuenta de algo que haya sucedido en su gestación, su embarazo, en la concepción de su hijo, solo por darse cuenta de, ay, ¿le habrá afectado eso que pasó? Solo ese trabajo de ellos ya está haciendo que ese vínculo que se rompió de alguna manera se pueda otra vez juntar, ¿no? Bueno, ¿cómo afectan? Pues las técnicas de reproducción asistida, todo lo que son los medicamentos para reproducción asistida, todo afecta al medio interno, que es donde va a ser la casa del bebé. Lo que es el vientre de alquiler. Si la comunicación ya empieza desde el principio, ¿cómo es vivir en el cuerpo de una madre que te dice que no, o sea, yo no te quiero, solo te gesto y que no pasa nada? Los otros sí que te quieren mucho, ¿no? Estamos pasando por alto cosas muy importantes. O, por ejemplo, preferir un niño en vez de una niña, algo tan simple y a ver, es legítimo. Nos gustaría un niño, ya que tenemos 3 niñas, pues ahora un niño. Pero hay que saber que si no es un niño y vuelve a ser una niña, esa niña ya existe desde ahí y sabe que no quiere una niña, no quiere otra niña. Entonces ahí pueden suceder un shock de
de sexo, o sea, de no estoy bien como soy. Lo importante que es conocer esto para decir, vale, nos gustaría un niño o una niña, pero será lo que sea. O sea, es lo que sea, porque ya es desde la concepción. Bueno, o lo que se llama el niño instrumento, por ejemplo, en una pareja que tienen problemas, como la estratagema de tener un hijo para enganchar al otro, el niño se va a sentir utilizado y puede crear patrones de esas circunstancias y de esos sentimientos. Y puede llegar a encontrar en su vida situaciones donde se siente utilizado. Me siento como que me usan, como un instrumento, ¿no? Y puede tener que ver con cómo fue el principio, ¿no? La importancia de los abortos anteriores, eso lo saben las constelaciones familiares. Cuando muere el gemelo, ¿cómo afecta al que sigue viviendo? Esto es un mundo, el tema del gemelo. Porque es la persona ya tiene que hacer un duelo sin que los mismos padres sepan qué está pasando. Esto va a afectar, porque ahí ha habido una relación de dos. Ha habido una comunicación y uno se va. Entonces, todas las huellas que puede marcar la muerte del gemelo puede afectar muchísimo a esa persona, ¿no? Sobre todo el tema de la muerte. Pueden ser personas interesadas por el tema de la muerte, o huir del tema de la muerte, o sentir algo con la muerte, o sea, sentimientos de no tener claros la vida o la muerte en uno mismo, ¿no? Porque hay tanta afinidad, hay tanta compenetración, que cuando uno muere, el otro no sabe si es el vivo o el muerto o la culpa, ¿no? Porque yo vivo... O sea, hay tal cantidad de creencias que se pueden anclar ahí, que pueden afectar toda la vida. Bueno, me lo salto. En el nacimiento, pues ya lo hemos visto, todo lo que puede suceder de intervención, todo lo que le puede afectar a la madre y al padre, le va a afectar también al hijo, porque él necesita el apoyo, que ellos estén bien, que ellos estén conectados. Una madre conectada, en un parto seguro, fuerte, porque el bebé está teniendo su propia experiencia. Y encima, si los padres tienen una mala experiencia, él va a tener su mala experiencia y la experiencia de los padres que no están pudiendo sostener. El bebé lo va a coger como una esponja. Bueno, exacto. Por ejemplo, ¿no? Cuando la madre se entera que está embarazada, si espera un bebé, es una alegría inmensa. Entonces, para el bebé es una bendición, ¿no? ¡Wow! Soy bienvenido. Pero, ¿y si no quieren un bebé? Para el bebé es un shock terrible, ¿no? Se ha llamado el shock del descubrimiento. Y William Emerson dice, la bienvenida que los bebés experimentan durante el primer trimestre afecta su crecimiento espiritual. El tema de conexión con lo espiritual tiene mucho que ver con la vida intrauterina, con la concepción, con lo que sucede ahí. ¿Qué creencias se pueden anclar en esa persona que viva un rechazo de su existencia? Pues, por ejemplo, la creencia inconsciente de si soy visto seré rechazado, porque es lo que te sucedió. Soy malo, o sea, hay algo malo en mí, porque no me quieren. Nadie siente mi presencia. Esto, por ejemplo, nadie siente mi presencia, es, por ejemplo, una desconexión, ¿no? Un embarazo muy desconectado, ¿no? Por ejemplo,
solo trabajo, me siento bien, pero no hay esa comunicación con el bebé. El bebé puede estar sintiendo, nadie siente mi presencia. Y esto puede llevar a, posteriormente en la vida, a tener este sentimiento de que no me ven, que no... Nadie siente mi presencia, pero en cosas de adulto, por ejemplo, ¿no? Cuando puede tener mucho que ver con el origen. Nadie siente mis necesidades, nunca seré amado, nadie me querrá, molesto, soy un obstáculo, sobro, soy una carga, soy un problema. Cómo haya reaccionado la madre, ahí se ancla la experiencia de ser recibido. Bueno, el doctor William Emerson dice, el trauma del descubrimiento pasa inconscientemente de generación en generación, sin que nadie lo descubra. Se va repitiendo, ¿no? Porque vamos acumulando eso del ¿y de dónde viene?, ¿no? Bueno, me salto los ejemplos. Bueno, este sí. El psicólogo australiano Graham Farran, que es un pionero en la investigación de la memoria celular, en una terapia, en varias sesiones de terapia primal, él conectó con que su madre había intentado abortarlo a él. Lo preguntó a su madre para comprobar si era verdad lo que estaba viviendo, y su madre le dijo que no. Él, como sintió que ahí había algo, siguió haciendo su terapia y pudo descubrir cómo lo había hecho. Y, bueno, sale en otro... Y le preguntó por segunda vez y ella le vuelve a decir que no y dice, pero ¿y lo hiciste así? Ya está. Y ella dice, pero ¿cómo lo sabes si no se lo he contado ni a tu padre? Entonces, había una memoria que estaba ahí y se puede recuperar con recursos para sostener ese dolor y liberarlo. Y es importante decir eso. La sanación del trauma prenatal y de nacimiento no es un juzgar al otro, es una sanación de un dolor que ya está ahí, pero es que reconoces tu dolor y, como hemos visto que la conciencia es omnisciente, entiendes por qué el otro actuó de esa manera o por qué pasó lo que pasó. Entonces, la sanación implica una comprensión de los padres, de lo que haya sucedido. Hay un más allá, que tampoco esto se tiene que hacer, pues, como hay esa comprensión, ese perdón, yo voy al perdón y me salto sentir el dolor. Se tiene que pasar por ahí, y el perdón será una consecuencia natural. Y eso revincula a uno con sus padres, estén vivos o no estén vivos ya. O sea, eso que se había roto se une. Bueno, me lo salto. Bueno, pues este, por ejemplo, es un caso de un hombre que en una constelación familiar... No era constelación familiar. Pero se descubrió, él decía que de pequeño él tenía una hermana gemela y jugaba a que tenía una hermana gemela, y sus padres le decían, no, que tú naciste solo, es así, y él jugaba eso. Entonces se descubrió que años más tarde su madre la tuvieron que operar del útero y le quitaron el útero. Después de la intervención, el ginecólogo le dijo que había encontrado restos de un bebé momificado en su útero, y le dijo, pues en tu último embarazo tuviste gemelos y uno se murió. Entonces, en la gestación de este hombre era verdad. Él había tenido una hermana. Y él, en su juego de niño, jugaba con esa hermana. Bueno, eso sí que lo cuento, pero es muy importante. Las primeras 8 semanas de vida, y de todos los errores congénitos y las carencias de órganos, se producen en esas primeras 8 semanas.
qué importante que es los dos primeros meses. Justo los que estamos más desconectados. No solo la concepción, el sexo, o sea, embarazo, sino la gestación. Que puede ser que, no, que hasta que no se sabe que hay embarazo, una o sea, no hay esa comunicación con el bebé, y si no hay intención de tener un bebé, habrá ese rechazo en el momento más delicado, que es cuando somos embriones. Los factores emocionales afectan la formación de los sistemas físicos. ¿Qué hemos visto? La conciencia afecta. Entonces, qué importante es en la maternidad, la paternidad, conocer esto para poder apoyar que las primeras 8 semanas pueda haber un buen inicio. Los traumas y la tensión interrumpen el proceso de desarrollo físico y dejan como rastro predisposiciones a la enfermedad a largo plazo. El impacto de un trauma durante este periodo se incorpora a los sistemas fisiológicos del cuerpo y a los órganos que están en un periodo crítico de desarrollo en el momento cuando se produce el trauma. Entonces, esto puede mucho tener que ver con el tipo, un tipo, por ejemplo, de enfermedad que sucede más tarde en la vida, según el órgano que sea, según se puede saber en qué momento se estaba formando ese órgano, para saber, ¿sucedió algo ahí en ese momento? William Emerson dice, podríamos consultar una cartilla del desarrollo del feto y descubrir cuándo, durante ese primer trimestre, ese sistema estaba en su periodo crítico de desarrollo y ayudarles a la sanación de eso. Y hasta para acabar, no solo se necesita un cuidado fisiológico y emocional, que se necesita físico, contacto, comunicación, cuidado de alimentación, pero es que está la otra parte, la conciencia. Ya está la persona desde el principio, y entonces se necesita un acompañamiento ahí. Y son necesidades psicológicas, espirituales. Si los padres están conectados con su propio espíritu, con su propia esencia, van a poder acompañar a ese nuevo ser que no se desconecte. Esto es muy importante, porque después nos pasamos la vida buscando. Y sí, la cuestión es no desconectarnos. Y si la cuestión es apoyar a los bebés desde la concepción, desde antes, los padres, si quieren tener, apoyar que ahí hay un ser espiritual. Un ser espiritual que se está expresando con su cuerpo. Primero morfológicamente, después fisiológicamente, después psicológicamente, después espiritualmente. Pero ya está la persona. Y si lo acompañamos desde el principio, quizá, que esto es nuevo, es a ver qué pasa, ¿no? Tenemos que ir por ahí, ¿no? Y sí, esto después puede tener que ver con capacidades, esa totipotencialidad, capacidades que se dicen ahora paranormales o sobrenaturales, y quizá no lo son tanto, quizá son naturales, quizá lo no natural es esta desconexión que estamos viendo. Es esta enfermedad, es este malestar, es esta necesidad de buscar dónde está nuestra alma, dónde está Dios, dónde está. Y lo tenemos dentro, desde esta manera. Lo tenemos dentro porque somos nosotros desde el principio. Entonces, a mí, por ejemplo, todo esto me despierta una conexión, porque no es buscar afuera. Es ya soy
Y bueno, facilitar el anclaje del amor, la idea de... si hay oxitocina, después tenemos capacidad de amar. Somos amor, somos amor. Y lo vamos a anclar, lo vamos a expresar. Y necesitamos un apoyo para poder expresar eso. Y ya está, se acaba aquí la primera parte. Gracias.